Este sábado se inauguró en el Palacio Nacional de la Cultura la exposición fotográfica 75 años de la agencia F en el Mundo, una muestra de 50 fotografías sobre eventos internacionales que está recorriendo distintos países, a la que se añaden 25 gráficas. De la historia de Nicaragua. Nos acompañan esta noche Mercedes Zaragüeta, delegada de la Agencia F en Nicaragua, Luis Felipe Palacios, también corresponsal de esta agencia. Buenas noches, Luis Felipe Mercedes, gracias por acompañarnos. Esta es una muestra Trotamundos. Es una muestra Trotamundos, itinerante, que bueno, está recorriendo todas las capitales de América y ha sido un poco. Una actividad especial que se ha querido hacer en América Latina por la importancia que tiene aquí la agencia de ya, ya estuvo al, expuesta en la Casa de los Tres Mundos en Granada por un buen periodo. No sé la reacción del público, qué información tienen ustedes de eso. Bueno, ahora está en Managua y permanecerá un buen tiempo acá. Pues fue muy buena porque iba a estar cinco días solamente y nos pidieron mantenerla unos días más porque estaba gustando mucho y se estaba visitando mucho. Y de ahí la hemos traído aquí a Managua y luego la queremos llevar porque así nos lo piden a Matagalpa, Masaya y León. ¿Cuáles son los principales eventos mundiales que se registran en, en, las, digamos, en la muestra global? Bueno, yo creo que hay eventos muy importantes. Hay uno de hace un año, el bombardeo a Israel, que esa foto es muy impactante. Está también el atentado a las Torres Gemelas. Está el terremoto de aquí de 1972, está el terremoto de Haití también. Hay, bueno, hay un poco, yo creo que, que de todos los países hay algo importante y un acontecimiento histórico muy importante y luego de Nicaragua especialmente por supuesto porque son 25 fotografías y eso sí que hay sí que podéis ver absolutamente todo desde paisajes, vida cotidiana, personajes históricos, acontecimientos históricos. Hasta la victoria del Boer sobre el San Fernando es este? Exactamente, uno de los tantos victorias, campeonato que tienen los indios del Boer en Nicaragua fue ilustrado las fotos nicaragüenses o las fotos sobre Nicaragua son de fotógrafos nacionales fotógrafos internacionales quienes las realizan la mayoría son fotógrafos nacionales fotógrafos nicaragüenses que han trabajado o han colaborado con la agencia F en distintos momentos hay fotografías de Oscar Navarrete de Mario López de Acrustito Flores un fotógrafo ya fallecido de eh, un fotógrafo español Antonio Aragón que también estuvo con nosotros y bueno lo que tratamos de reunir o resumir un poco la historia de Nicaragua pues, con la medicina de fotografías ¿Quién es el curador de esta agencia? ¿Cómo seleccionan lo que es historia? Pareciera que llama la atención la tragedia, acabas de mencionar varios terremotos, bombardeos hay también momentos de esperanza momentos de alegría en esta muestra hay momentos de alegría porque hay, se plasman las fiestas de aquí, se plasma la cultura, eh, la música, eh, hay actores, hay un poco de todo como te decía antes. Entonces sí que por supuesto lo que pasa es que es verdad que los acontecimientos esos históricos que son más tristes, las fotografías son muy impactantes. Me imagino que para la agencia para la agencia F Estar realizando esta exposición en el Palacio Nacional tiene además un simbolismo muy particular. Bueno, tu antecesor, Filadelfo eh, Martínez, eh, fue corresponsal de EFE por muchos años, estaba en el Palacio cuando se produjo. El asalto por la fuerza guerrillera del FSLN el 22 de agosto del 78, y por la cobertura que hizo Filadelfo, pues le mereció un premio internacional y prácticamente asoció directamente a la agencia con ese lugar histórico. Exactamente, por esa razón, Don Filadelfo Martínez fue uno de nuestros invitados especiales a la apertura en el Palacio Nacional de Cultura, porque fue el único corresponsal de prensa extranjera trabajando desde entonces para, para CANF, que fue testigo directo de ese asalto, pues histórico que cambió en parte de la historia de Nicaragua. Cuando no existía Twitter, no existía Internet, no existían otros mecanismos de comunicación, teléfono, teléfono, bueno, existía Telex. Entonces, cómo cómo cambia la tecnología, eh, la vida y la manera en cómo una agencia como EFE cubre, bueno, ahora Centroamérica. Bueno, pues en ese sentido se ha evolucionado mucho, por supuesto, y bueno, EFE se ha metido en el mundo digital y, y uno de sus retos más importantes son el, los avances tecnológicos, ya, y ahí es donde estamos. Tenemos el servicio multimedia ya muy bueno y, y bueno, en eso estamos. Pero la, el ABC del periodismo sigue siendo el mismo, es decir... Buscar buena información, corroborarla, encontrar buenas fuentes. Eh, no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes acá en Nicaragua en estos años, Luis Felipe. A propósito, eh, recientemente recibí, Nicaragua tuvo la visita del tenista español Rafael Nadal y fue útil que esta información se diera a conocer por un periodismo ciudadano. Fue un trabajador de una empresa comercial que logró entrar al hotel donde él estaba almorzando, tomó una fotografía con su celular, lo subió a su red social de Facebook, desde ahí un medio nicaragüense lo publicó y eso, bueno, hizo que la agencia, en este caso F, corroborara, verificara esa información, logramos confirmar la, la información y dimos pues, con ese, con esa noticia que, que, que fue publicada pues, por todos los demás medios de comunicación en Nicaragua. Entonces, el uso de los medios, de las nuevas tecnologías, es algo que nos obliga o nos exige. Siempre a utilizar el ABC, como bien decís, Carlos, de corroborar, verificar, pero también nos da un tic de dónde puede estar la cosa. La exposición está abierta al público, incluido fines de semana. Supongo que va con el horario de atención del Palacio de la Cultura. Va con el horario de atención y eso sí es totalmente gratuita. ¿Y estará abierta hasta cuándo? Hasta el 21. 21 de marzo. Hasta el 21, o sea, por lo menos corre casi dos semanas más. Sí. Es, una, es una oportunidad de hacer un repaso por la historia mundial y también la historia de Nicaragua. Gracias Luis Felipe Mercedes, bienvenida sí, a Nicaragua. Señor. Esperamos que se abran las puertas de la información para la agencia <laughs> F, porque sí. en, en estos tiempos, en este país, pues el, el reportero tiene que hacer un doble, triple esfuerzo para poder acceder a la información pública. Bueno, yo creo que la agencia F aquí tiene 42 años y que eso ha sabido hacerlo, vamos a continuar haciéndolo y que por supuesto vamos a dar información como hemos hecho hasta ahora y mejor. Ojalá estaremos pendientes y ojalá que se abran puertas no solo para la agencia EFE, sino para toda la prensa internacional y nacional.